y las cosas ausentes. Pensaba en Ciro, el hombre que amaba. Pensaba en Gaspar, su marido, hombre odioso a quien le temía. En la monótona esclavitud de su vida al lado de Leandra. En las imposiciones de la vida diaria, llena de labores y esfuerzos. Abajo en el río, Leandra estaba terminando de recoger su ropa. Leandra seguida por Silvina. Leandra, a sus 40 años, había parido 9 hijos, y todos de distintos padres. Ahora solo le quedaban Silvina y Pequeñín. El padre de Pequeñín era Galante, el rico propietario. Esta familia tenía un gran secreto. Cuando Silvina empezó a embellecer, Galante ya vivía en la casa. Galante empezó a amenazar a Leandra con abandonarla, y lo obligó a hacer un trato horrible. Para ese entonces, Silvina y Ciro eran novios, se amaban y tenían planes de casarse, pero sus ilusiones se deshicieron una noche de lluvia. Toda la familia tuvo que dormir junto en un cuarto y Galante violó a Silvina con el consentimiento de Leandra. Por hacer este trato, Galante le promete a Leandra casar a Silvina, que la casa con Gaspar, un hombre de 50 años, repulsivo, alcohólico, grosero, bestial y blasfemo. Silvina lo odiaba y le maldecía, pero también le temía. Ella vivía infeliz, enojada, suspirando y derramando lágrimas. Oye, parece que pasó algo allí en la tienda de Andújar, porque se escucharon gritos y malas palabras. Eso tuvo que haber sido uno de esos borrachos. No. ¿Sabes qué? A mí se tuvo que decir la estúpida de Gaspar. Yo, tú me aprovecho. ¡Ay, por! ¡Eso no sabía nada! ¡Pues sale el cazón! Yo, por lo menos como tengo un hombre que es rico y que me mantiene. ¿Y qué? ¿No se come hoy aquí? Toma. Por poco yendo el desgraciado de Montesa hoy, se metió otro juego entre De Blas y yo, y como De Blas no se puede defender porque anda profundo de la cárcel, este me metió una pata en la barriga, pero nada, uno de estos días lo encuentro. Ay, bendito, pobre de él, lo voy a agender. Bueno. De Blas está impaciente y tienes que ayudarnos. Pero Gaspar, eso es horrible. ¿Qué horrible ni 8/4? Es un negocio como cualquier otro. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, pues no hay más remedio, nos tienes que ayudar. Pero ¿por qué no lo hacen ustedes solos y me meten a mí en esto? Pues porque de las mujeres nadie sospecha y tú nos vas a ayudar y punto. Está bien. ¿Todo bien? ¡Reúnense! ¡Cómplices! ¡Me han robado!
robado una mula y no me ha dicho quién es el ladrón. Yo no sé. ¡Retírense! ¡Marcelo, ven acá! ¡Marcelo! No he hecho nada. Cuando todo el mundo duerma, sube a mi cuarto. Te estaré esperando. De acuerdo, iré. Siéntate y prepárese el franco. Marcelo, ¿tú has presenciado un crimen? ¿El qué? ¿Tú has sido testigo de un crimen y has callado? ¿Yo? Mamá, yo no soy un criminal. No soy juez ni policía, soy tu amigo. Gracias, gracias. Pues, hay en tu corazón que debes algo de hablar. Pues bien, don Juan, es verdad, he presenciado un crimen, una cosa horrible que no me ha dejado ni dormir. ¿Has pensado en él? Sí, he pensado en eso y me han matado gente. Yo sueño que me han matado gente y que yo mato gente, una cosa horrible, don Juan. Usted ni se imagina. Desde que vi lo que vi... Separamos lo que viste. Bueno, pues escuche usted, don Juan. Entonces, Marcelo le contó la trágica historia del asesinato de Ginés, aquel asesinato que lo dejó pálido y asustado. Marcelo, cansado, a descansar a su choza. En el camino escuchó unos pasos y asustado se escondió detrás de los arbustos. Era Galante. Voy caminando el camino. Andújar le tenía que dar 800 duros en pequeñas porciones, ya fuera en dinero o en especie, mientras él no necesitara. Vencido el plazo, el deudor se presentó muy ufano, ganoso de pagar sus deudas. Entonces, Andújar le manifestó que recibieron aquel día 1,000 duros. Total de la deuda, quedaban pendientes $800. ¿Cómo? No, en paz no. Me debe usted 800 pesos y para devolverle a su oficina necesito que me los pague usted. Pero no le pague los 800 pesos. Claro que sí. ¿Y los 1,000 de mi compromiso? Sí. Ah, pues ¿qué más? Prende usted ahora. Pero ¿cómo puede ser? Fácil, muy fácil, ¿comprende? No, no, es imposible. Demonio, ¿qué cuenta es esa? La única exacta. Ha recibido 800 pesos. Sí, eso es, nada más. ¿Prometió usted pagarme en el plazo de un año 1,000? Sí. ¿Cuánto me paga hoy? 1,000. ¿Cuánto me queda en cuenta corriente? 800 pesos. Me paga usted 200 pesos y quedan debiéndome 800. Si no me paga, no le devuelvo la finca. El labrador quedó pegado a la pared. ¿Cómo? Recibiendo $800, había que pagar 1,800. ¿Qué ley era aquella? ¿Quién había recibido los 1,000? Aquello era un fraude, una trampa, un despojo. El altercado duró 2 horas, mas no hubo remedio. Dice que no eres hombre de respeto y que no me puede mantener. Además, para decirte, desde que me casé con papá no tengo ni un día feliz. Tú sabes muy bien que ese hombre es capaz de cortarte. Muchas veces tengo deseo de provocarle, de arrancarle de su poder. Yo soy libre, ya que te puedo asegurar, y eso es que te quiero, pero... Ay, un cariño, eso es... Mira, tú no me quieres, por ejemplo, mira. Si esta suma tan fresca, me lo probaría. Aquellos dos hombres que acordaban eran mirarse de un golpe de mano. El joven quiso levantarse, huir, para no enterarse de nada. Mas el primer movimiento que hizo, crujieron las hojas secas y él temió ser visto, quedándose pues inmóvil y las palabras pasando a través del romaje. Continuaron bailando de entorno. Cambia algo, ¿no? Yo cambiaría. No va a cambiar, te va a cambiar lo que tú digas, tío, el hombre. Pero, ¿tú estás seguro que este hombre tiene un sueño pesado? De hecho, si este hombre que con una piedra los otros días, pues poco tengo que tumbar la puerta, si este hombre cae dormido, eso no se va a levantar. ¿Estás seguro? Te voy a asegurar algo, él tiene un arma, pero no, él la usa cuando está despierto, no te preocupes, eso es cuando él está levantado, solo en nada. No, pero yo no quiero herirle, no. No, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos aseguramos nada, entonces. No, pues mira, cogemos un pañuelo, una cuerda, lo amarramos y que Silvina no amenace con un puñal. Acuérdate que la justicia está por ahí, yo me acuerdo de jugar ahora, mira. Mientras Gaspar y De Blas se ponían de acuerdo para ver cómo hacían su plan, Gaspar se le ocurre una idea, todo quedaría arreglado. Ellos dos, los más fuertes, sujetarían al hombre. Silvina le clavaría el arma. Operación que no hacía necesaria gran fuerza. Sí, la puñala le tocaría a Silvina. Lo que quiero y mi palabra es la ley. ¿A poco
llegó Ciro. Venía irritado, violento, con deseos de estallar contra cualquiera. Sentándose de un salto en el mostrador, desde allí divisó a Marcelo, retraído en el umbral, mirando con aire de abogado las ramas de un árbol. ¿Tú qué haces ahí, mamá? Este, sorprendido, volvió la cabeza y miró a su hermano, y su hermano sonrió. Ven acá. ¿Qué quieres? Ven acá. ¿No estamos a la tarde? Marcelo hizo un gesto de repugnancia. A él no debiera hacerle esa pregunta. Todo el mundo sabía que él no bebía. Ciro continuó insistente. Quiero que tomes una boba conmigo, vamos. No. Aquí está. No me digas que no porque me enfado. Yo no quiero que seas tan flojo. Quiero que hagas lo que todos los hombres hacen. Vamos. Los campesinos intervinieron, uno estimulando a Marcelo a ser hombre, otros aprendiendo su temperancia. Yo a Marcelo al lado, con su vista borrosa de tanto que había bebido, arrebatado un machete que otro tenía y empezó a hacer cuchilladas en el aire. Marcelo entonces, después de haberse ido, volvió a la tienda y levantó el machete y clavó en el mostrador para un dibujar. ¡Lárgate de aquí, borracho! Tiro. Detúvose de pronto, se llevó el dedo al índice, dijo a su hermano. Esa mujer no te conviene. ¿Qué mujer? Esa mujer, yo te vi con ella. Te vi cuando te fuiste detrás. No te conviene, chica, no te conviene. Al llegar a la choza, cayó inerte, vencido por el fútbol imbécil del alcohol. Incluso a uno le cruza la espalda con un látigo. Cuando el salto a ver esto le dice... ¡Montesa, basta! ¡Tú linchaste! ¡Señor! ¿Cuántas veces necesito insistir para ser advertido? Es que... Es que nada, lo que acabas de hacer es bárbaro. ¿El motivo fue qué? Cualquiera que haya sido el motivo. Pero escuchemos usted, don Juan, el motivo fue que con esta lluvia todo el día perdido. Y entonces regañé a los campesinos y en el almuerzo también hicieron lo mismo. Y el mequetrefe está en el mercante que le pide permiso a un jefe para moverle el otro. Se me guapió y yo cogí y le metí un cantazo y eso fue todo. No quiero discutir si era justo o no justo tu orden. ¿Y cómo arreglaselas con ellos? Pues si te desobedecen, despido. Si te faltan, múltales. Dara. Si tú mandaras, será políticamente un tirano. Carga de una recua, todo se hizo fácil. Me dirá algo usted, pero no se lo diga a nadie. ¿Palabra de honor? Sí. ¿A palabra de honor que no me comprometerá usted? Sí, hombre. ¿Con su madre? Pues mi madre. ¿Nunca le dirá a nadie que yo le avisé? No. Acabarás de guardar el secreto, pero caramba, reviento de curiosidad. Me voy a decir ahora. ¿Usted sabe qué? Robarme, asesinarme, canalla. Yo que librándole a mi primo 100 veces de las persecuciones de la Guardia Civil para que ahora me salga con tan miserable trama. Son medias rojas, sin collar de tuerca, mas Silvina sabía lo que aquella faz de carácter significaba. Algo muy fuerte. ¿Qué imponemos? Tal y si todo camino salía fuera. Y a ella habituaba el infortunio experimento ante que alegría e inquietud. Sobre todo, recordar el terrible negocio que su marido hablaba con frecuencia. Ay, vamos a pensar que estos campos están unidos de hambre. Yo que me vengo a estar solo para que el negocio produzca y para ir estos arrabales. Este hombre debe tener más de 3.000 pesos. ¿Quién? ¿Andrúe? Silvina se llenó de consternación. Ah, no había algo del tremendo propósito. Pues sí, hay que buscar fortuna. ¡Di algo! Pero he dicho bastante. La gente honrada. ¡Baraja! Y la gente honrada y la gente honrada, mujer. Si usted acaba de nacer, ¿así cómo me quieres ayudar? No hay vuelta a nada de llorar ni nada de esto. Cállate. De verdad y yo tenemos todo arreglado. Con respecto a ti, si bien bien y si no también. Quiero que me acompañes. No, eso está todo dicho. Pero que quieres espantoso. ¿Cómo yo, tu mujer? Mujer de bien. ¿Quieres que no una cosa tan mala? Mira, no seas perdona. Pero sí, deberías sacarte esa sensación que tú tienes. Dios te libre y con tal. Tú debes guardar el secreto, ¿me oíste? ¡Ay! ¡Ay, acabar, ¿me oíste? No me vendas. ¡Suéltame! Tú haces lo que yo diga, ¿oíste? Sí. Porque yo soy tu hombre. ¡Campana! A callar no me desen. ¿Me oíste? Sí, me rompe los huesos, suéltame. Corre. Así yo cojo mis manos entre las tuyas. Y como tú no te atrevas a hacer lo que yo diga, esto va a ir a tu corazón, ¿me oíste? Y ahora anda, vete, cuéntale a todo el mundo lo que tu marido tiene entre manos, atrévete. Tenía Silvina el alma en un bucle, lloró por mucho tiempo.
del velorio. De pronto surgió en el bosquecillo una sombra. Era de Blas. Se fueron para la mina a lujar. No estaba allí ni a lujar ni a su tesoro. El asunto quedaría emplazado. ¡Lafar! ¡No! ¿No lo había dicho? Pero no está en la tienda. ¿Qué, qué? Una casualidad. Pero no me convenzo. ¿Crees que sea una casualidad? Pues, ¿qué más va a ser? Un soplo. No creo que sea un soplo. Pero ahora que está sola la tienda, intentemos algo, rondémosla. ¿Vas a rondar tú solo? Yo no voy a ningún lado, no voy a dormir. Ay, no, hombre, no solo, ¿no? Te digo que conmigo no cuente, yo me voy. Digo, pero, no. Hombre, escucha, escucha. Diablo, siempre un estorbo se atraviesa. Estaba siempre tan preparado, oye. Ese de Blas tenía miedo. Pero ahora que la tienda está sola, debemos de ir para allá. Dinero está sola, acá está sola. Vente, vente, vente. Chicos, Dios, ¿qué tú vas a hacer? No, dale, vamos, vamos. Pero Gaspar. Cállate. Ay, vamos, 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 vamos. No me empujes, vamos, 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 que yo estoy todo médico a hacer lo que yo diga. Ten misericordia, si Gaspar, ten misericordia. Si de verdad te dijo eso es porque, pues porque no está ahí, créeselo. Mira, vamos a hacerlo y tú haces lo que yo diga, así que vamos, vamos. Niño en la condición que estaba, le tomó sus signos vitales e hizo algunas preguntas. Desde allí los campesinos lo miraban desde el otro lado de la puerta. Doctor Pintado le dio la receta a Marta y ella le preguntó: ¿usted me va a cobrar? El doctor la miró y se retiró. Luego de ciertos días el niño murió. De camino iba fatigada con asma. Al llegar al remanso la anciana no pudo más. Vaciló, extendió los brazos hacia adelante, echó la cabeza hacia atrás y cayó. Estaba muerta, muerta boca abajo, con el brazo derecho extendido en dirección al cerezo, con los dedos crispados, con la cabeza doblada sobre la espalda, con la barba apoyada en la tierra, con los ojos horriblemente fijos en el árbol. Supo que tampoco había café. Alguien dice: bebe algo, bebe algo. No, ¿para qué? Estoy cansado. Chicos, no debiste haber venido, estás enfermo. Ay, yo me voy a morir de hambre. Bebe algo, bebe algo. No, que no beba. La bebida hace daño. La bebida no hace daño a nadie. Ay, yo nunca voy a beber, Dios me libre. Continúa el viaje. El campesino le sugiere una idea, al ver a Marcelo con su semblante tan decaído. Mezclado a porrón. Parece mentira que seas tan flojo. Marcelo vaciló. Tomó con la mano derecha un vaso y dirigióle una mirada recelosa. Pero nadie le hizo caso. Siguió bebiendo, convirtiéndose así en el gusto de la fiesta. Solo se escuchaban sus risotadas. Baila, baila, ahí, como un macho, baila. Tenía efecto en Marcelo. ¡Epa! Ya, date de eso, que la gente te va a hacer daño. Ya, quieto. Marcelo borracho cayó en el piso. Los campesinos alarmados creyeron por un momento que se había despeñado. Más a poco le vieron revolcándose en el suelo, echando maldiciones y palabrotas. ¡Déjate de eso! ¡Son propiedades, chicos! ¡Dame, quieto! ¡Dale, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Llévame! ¡A forcejar! Se empujan, se caen en el piso, Ciro arriba y Marcelo debajo. Ciro le arrebata el látigo. Ciro trata de levantarse y grita con rabia. Marcelo asiló del cuchillo que Ciro llevaba en el cinto. La tomó rápido y cuando Ciro logra levantarse, Marcelo le entierra un puñal en el pecho. Ciro lanza un gemido y muere. Lo que sucedía, dio algunos pasos alejándose de Ciro. Se detuvo junto al cadáver. Retroceda nuevamente hacia atrás. Vaciló y finalmente huyó. Una choza situada en las cumbres de la granja de Juan del Salto con Enes Mercante, el cual ella lo dejó porque ella, él estaba con otra mujer. Y joven, casi una niña, todavía sentíase cansada de vivir, débil al tanto, infortunio, hasta ha de tener en la cabeza pensamientos y en el corazón alientos de imposible dicha. Andújar y Galante habíase ya lanzado. Marcelo no se oyó condenar. Convicto y confeso, y antes de terminarse el proceso que se le siguió, en la cual se consideraban atentuante el sacumbio en la cárcel. Silvina, con su nueva vida, no aspiraba mucho. Vio en lo alto de la montaña una franja de luz, pareciéndole que un incendio fulguraba súbito. Terminó la expiración de un sollozo con un quejido prolongado. Echó la cabeza para atrás y cayó. Era paroxísimos, la fulminia y el epilipsis.
Arrastraba con la caída montones de piedras rodadizas que le seguían como sin aquellas piedras más valiosas que los hombres quisieran acompañarle hasta el fondo. Leandra en pie, llevándolos a la cabeza, gritó desesperada pidiendo socorro. ¡Socorro! Llamando misericordia, en tanto el cadáver de Silvina destrozado sobre la tierra. A gritos Leandra acudió a vecinos, gente que retornaban del trabajo entre otros. Anocheció, sombrió, sopló, apagando la vida del día, adormeciendo la tierra. Camarógrafa, no me veo, pero me verán pronto. Mira esta flor de campo, esto fue... Mira, mírame aquí. No sale. Roy, Roy vino, mírenlo. Roy hoy, febrero 8 del 2006 con nosotros. Esto es increíble. Ese es el laberinto, ahí es donde se escondía Filiberto Ojeda. Ahí en esa casa lo cogieron. Ahí fue que en esa casa cogieron a Filiberto de la Río y Doña Bicicleta, cada vez que violaba a sus víctimas, se escondía en esa casa. Y las traía ahí. Sí, y las amordazaba y las quemaba. ¡Qué sexy! ¡Espérame! Ahí están las modelas de la novela, Missy, Piquín y Denis. Ellas son las modelas. Para extracarle. María. Con dos quesos de jodoba. Nos vemos, bye. Cayó. Aquí está en el piso que se cayó mango por mono. Por mono, por y esta. Se dio duro. Mira, se cayó desde aquí. Se cayó desde ahí, ve asomándole. Señálale, señálale desde ahí. Yo voy a ver. ¿Cuánto la sigo? ¿Y qué tú quieres que yo te diga? Como así, como así. ¿Qué tienes problema? Cuando me volteo. No, eso no me tocas a mí, no me toques a ti. No me toques. No, claro. A mí nada. No te dale duro y ya. Y si me da duro, tú das un puño, Rebeca. Ahora. Dale duro, dale duro, a ver cómo se oye. ¡Maqueta! ¡Basta! No, la para por que te vas a ir. Dale, basta. ¿Sí qué? Sube el instante, que es lo que sea en vez de estar. No, ahí es todo lo que siempre sabe que te quedas ahí. Me quedo ahí. Porque estoy diciendo. Cuando dice tú al instante te quedas ahí porque yo voy a subir y después me habla. Dale, empieza con él. Y finalmente tuyo. La casa se revuelve. Ya gacho, nos vamos aquí a. Mira, Marisa, ¿qué tú haces? Tú dices. Pero eso sí está despierto, no está despierto. ¡Hola, dime! ¡Ponte la Beatriz! ¡Mira, pilla!
gran fuerza. Sí, la puñala le tocaría a Silvina. Después de tanto esperar, Marcelo al fin entró por la puerta. Desplazado. ¡Gaspar! ¿Qué pasó? Nada de lo dicho. ¿Cómo? Yo hoy no te puedo hacer nada.